Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca buscaría fichar como refuerzo a Jesús Molina, ex de Chivas. El futuro del exfutbolista de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Jesús Molina, podría estar cerca de definirse tras finalizar su contrato con el equipo tapatío, pues el mediocampista está lejos de retirarse y podría recalar en el subcampeón del fútbol mexicano, los Diablos Rojos del Toluca. Luego de una dura lesión que lo mantuvo cerca de un año sin jugar con el Guadalajara, Molina no logró convencer a la directiva tapatía para una extensión de su contrato, quedando libre para fichar con el club que desee en este mercado de invierno. Además del Toluca, Molina sonó para reforzar a los Rayados del Monterrey, equipo con los que ya jugó hace algunas temporadas. De acuerdo al reporte de Juan Carlos Cartagena de TUDN, los Diablos Rojos del Toluca buscarán fichar Molina para reforzar el mediocampo de los Escarlatas en el Clausura 2023, aunque el nombre del ex de Chivas no es el único que tendría en su carpeta. Molina ha jugado para Tigres, América, Santos Laguna, Rayados y Chivas. Por otro lado, Luis Pérez llegará a Toluca para el Clausura 2023. Hace unas horas, se reportó que Ignacio Ambriz estaba analizando la posibilidad de salir de los Diablos Rojos del Toluca debido a los cambios estructurales que planea hacer la directiva escarlata antes de arrancar el Clausura 2023. Uno de los cambios más importantes será en el cuerpo técnico de Nacho, ya que, de acuerdo con Paco Arredondo, Capi, Perales, Harlem, Medina y Borita Alcántar saldrán del Toluca, miembros de la confianza del estratega mexicano. La fuente señala que llegarán Luis Pérez, quien dirigió a la selección mexicana sub-20, Miguel Martínez, y Paco Gamboa, hombre que conoce la institución y que ha dirigido en categorías juveniles en años anteriores. Ante esta decisión, la cual parece más una imposición que una elección, Ambriz podría presentar su renuncia en los próximos días, ya que son decisiones que la directiva habría tomado sin su consideración. Para finalizar, Ignacio Ambriz podría salir de los Diablos Rojos del Toluca. Luego de que perdiera la final de la Apertura 2022, Ignacio Ambriz, técnico de los Diablos Rojos del Toluca, podría salir del equipo para el Clausura 2023 debido a cambios estructurales en el equipo mexiquense. De acuerdo a información de Rodrigo Tobar de Fox Sports, tanto Ambriz como su cuerpo técnico se harían a un lado por diferencias. Por posibles cambios estructurales, el DT Nacho Ambriz, su CT y otros miembros del club a nivel administrativo podrían dar un paso al costado. Pese a que el equipo disputó la final versus Pachuca, el consejo quiere hacer modificaciones, mismas que no convencen a Nacho, pues considera que no recibió el respaldo prometido, comentó Rodrigo Tobar. Ambriz llegó para el Clausura 2022 y tras dos torneos logró alcanzar una final, sin embargo, fue goleado por Pachuca y no pudo ganar el título de liga. Ahora, de acuerdo a la fuente, en Toluca habrá cambios en la estructura y posiblemente en el cuerpo técnico.